Hola amigos de PQS, un gusto conectarnos nuevamente con ustedes en esta tarde. Como siempre, nosotros, bueno, buscamos espacios que les lleven herramientas a todos los emprendedores para que puedan desarrollar negocios exitosos. Agradecemos en esta oportunidad también a Securex, quien participa como auspiciador de este espacio, y les recordamos a todas las personas que quisieran trabajar con Securex que tienen un cupón que pueden activar dentro de su página web, el cupón es PQS. Ahora sí, vamos a pasar con este súper tema que tenemos hoy para todas esas personas emprendedoras, y es que nos acompaña esta tarde Gabriela de Negri, quien es experta en reputación digital para profesionales, y nos trae un tema súper relevante, la verdad es que para todos en estos momentos, que es qué beneficios tiene para un emprendedor o empresario potenciar su LinkedIn. Bienvenida, Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola Gabriela también, para los que no sepan, justo Gabriela también es la entrevistadora, así que feliz de estar con ustedes. De hecho, yo siempre estoy leyendo PQS y me encanta la comunidad de emprendedores que ustedes tienen porque todos están ahí activos, tratando de siempre mejorar y llevar todo al siguiente nivel. Así que feliz de estar con ustedes también. No, nosotros súper contentos, Gabriel, la verdad es que sí, a nosotros también nos emociona mucho. Creo que en PQS todo el equipo tiene como muchísimo valor por el tema del emprendimiento, muchísima consideración, y hemos conocido tantos casos súper bonitos en general que siempre nos motivan a seguir. Bueno, Gabriel, Exacto. vamos al tema que tenemos hoy. ¿Sabes qué me pasa? Que cuando a veces hablamos de LinkedIn, sobre todo de emprendedores, es un espacio o una red social que tienen como en un tercer plano. Siempre están enfocados en Facebook, en Instagram, pero LinkedIn, incluso muchísimas personas profesionales lo dejan de lado, ¿no? Que sería un gran error. Cuéntanos, para ti, ¿qué significa LinkedIn? Perfecto. Para mí, LinkedIn significa un mar de oportunidades y sobre todo de networking. Cuando yo también tengo una comunidad de emprendedores a los que les doy estos tips para que puedan sobresalir en esta plataforma, y siempre los emprendedores me decían, oye, pero ¿por qué voy a estar ahí si yo tengo de repente un emprendimiento de productos? Entonces en LinkedIn nadie está con ese mood de comprarme, mejor me quedo en Facebook, mejor me quedo en Instagram, ¿no? Entonces, para mí, LinkedIn es la oportunidad que tienen los emprendedores, no para vender, sino para comunicar su propósito. Recordemos que es más fácil que nosotros nos sigan por un propósito que por una empresa o por un negocio que todavía no llega al éxito. Entonces, para mí es esa puerta grandísima de oportunidades y networking. Sí, por ejemplo, siento que acá un tema súper relevante y que decías al principio es que es justamente como comunicar el propósito de tu marca, y muchísimos emprendimientos también se olvidan un poco de construir esta parte de contenido, de propuesta de valor, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrías dar justamente de qué podemos publicar en ese caso, ¿no? Porque sí, definitivamente no necesariamente vamos o nuestro mensaje tiene que ser mucho más comercial, sino tiene que tener un poquito más de contenido. ¿Qué consideras tú que se debería publicar, por ejemplo, ¿no? Es muy importante que no solamente el emprendimiento tal cual, o sea, por ejemplo, mi empresa, mi primera empresa se llama Brante, que no solamente Brante que esté en LinkedIn, sino que el gerente general o la cabeza de la empresa lo esté. Hay una estadística que a mí me gusta mucho que dice que la voz de una persona es 16 veces más potente que la voz de su misma empresa. Entonces, ahí lo que debemos aprovechar es no solamente comunicar que venimos acá a venderles servicios o productos, sino comunicar por qué hacemos esto. Hay una metodología que me gusta mucho del Círculo de Oro de Simon Sinek que te habla de, por ejemplo, te pregunto, ¿no? ¿Qué haces por la vida? Y tú me puedes decir, ah, sí, soy reportera, por ejemplo. Pero se puede quedar ahí, ¿no? A diferencia de que tú empieces respondiendo desde un porqué, ¿no? Soy reportera porque me gusta escuchar la historia de todos, porque quiero levantar la voz de las personas que no tienen una voz potente, ¿no? Entonces es bastante parecido por ahí. Claro, buenísimo. Y partiendo justamente de ir encontrándote a ti misma como el propósito que tienes como marca, en cuanto a formatos o a formas de comunicar a través de LinkedIn, por ejemplo, se utiliza mucho el redactar artículos para este espacio. También he visto muchísimo que los Reels, que también se están haciendo un poco más tendencia en otras redes, también lo están trasladando a LinkedIn, ¿no? ¿Cuál consideras Sí. tú que sería la forma más eficaz de llegar? Me encanta esa pregunta de formatos porque en LinkedIn tenemos 10 formatos que podemos utilizar. De ahí a los que deseen me pueden escribir a mis cuentas y les paso la guía que tengo para que puedan usarlos. Pero
esta posibilidad nos permite no solamente comunicar de una forma. Una persona en promedio pasa en redes sociales más de, o sea, 8 horas al día y lo podemos ver en el promedio de nuestros celulares. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para que la persona que nos vea pare un ratito y diga, oye, quiero leer el contenido de PQS, quiero leer el contenido de Gabriela? Entonces, ahí lo que yo les recomiendo es, ubiquemos mucho cómo o qué necesita la persona, nuestro usuario. Entonces, entreguémosle valor dependiendo de sus dolores, dependiendo de sus necesidades. Podríamos utilizar formatos, por ejemplo, como carruseles, que nos ayudan a explicar procesos de manera sencilla. Podemos utilizar, por ejemplo, textos para contar historias y realmente empatizar con la audiencia. O inclusive videos. Justo antes de empezar la entrevista, te comentaba que yo tenía un espacio que se llama Como tú emprenderás, donde contaba diferentes consejos. Y yo preferí utilizar el formato de video porque sentía que llegaba más a la gente y era más entendible así. Entonces, hay en esta infinidad de formatos. Cada formato nos sirve para comunicar de la mejor manera o dependiendo de qué es lo que vamos a escribir, ¿no? O lo que vamos a publicar. Perfecto, Gabriela. Otra cosa que a veces sucede con LinkedIn es que las personas piensan que es una red en la que es mucho más difícil crecer, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que, y corrígeme tú también como especialista si es un error, porque a veces consideramos como marca o buscamos alcance, ¿no? O sea, yo quiero tener una comunidad de 500 mil seguidores y en Facebook probablemente llegar perdón, en LinkedIn llegar a una comunidad tan grande puede ser que cueste un poco más. Sin embargo, aquí hay una cosa que es que la comunidad es una comunidad de valor, o sea, que te sigue realmente por un interés en un contenido que tienes, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo lo miras tú, o qué dirías a justamente esa duda que tienen? Mira, aquí no crezco tan rápido, no tengo tanto alcance, pero al contrario, ¿no? Estás llegando mucho más directo y de una forma más valiosa. Creo que al igual que otras redes sociales, a mí lo que yo valoro más y lo que valoro con mis clientes es la métrica del engagement. Tú puedes tener, si lo deseas, 100 seguidores, pero si esos 100 seguidores interactúan con tu contenido, o sea, ya estás en un overachievement o en un éxito increíble. Entonces, me ha pasado que he visto marcas con millones de seguidores, pero con un engagement, o sea, la capacidad de interacción de esos seguidores, súper bajo. Entonces, cuando yo veo ese tipo de cosas, me baja la credibilidad, ¿no? Entonces yo prefiero ahí apostar por una comunidad más pequeña, pero con un ratio de engagement mucho más alto. Entonces no nos dejemos engañar por métricas vanidosas. Es importante ir seguro, ¿no? Por ejemplo, cuando los profesionales vienen a Brandtech y me dicen, oye, Gabs, al inicio como que no estoy llegando a tanta gente, de repente estoy aburriendo, etcétera, mejor publico una frase motivacional. Entonces ahí yo al toque los miro y les pregunto, ¿pero tú quieres ser reconocido por lifestyle o quieres ser reconocido por este tema que eres experto? Y me dice, ah, no, de todas maneras por este tema. Entonces le digo, confía en el proceso, porque poco a poco, si tú sigues entregando valor, las personas van a poder generar esta credibilidad en ti. Entonces, no nos guiemos por estas métricas que nos pueden nublar la vista a veces, ¿no? Sí, además el tema de la paciencia y la constancia en redes sociales es súper necesaria, ¿no? Es Sí. totalmente. Quisiera que tengamos como un caso práctico de estas cosas que hemos hablado para que las personas lo entiendan un poco más. Por ejemplo, si yo soy una emprendedora que he empezado a hacer chalinas, ¿no? Y Okay. mis chalinas son de lana, además trato de hacerlas de manera artesanal. Y quiero llegar a través de LinkedIn, ¿no? Si bien es cierto, en Facebook e Instagram tengo una estrategia un poco más de colocar tips de moda, de temas de tendencias, por ejemplo, y temas un poco más comerciales. ¿Qué debería colocar en LinkedIn? Okay, en LinkedIn, más allá de publicar cosas de producto, deberías enfocarte en el conocimiento que te ha traído armar ese negocio. ¿Por qué? Porque ahora, justo con la pandemia, no solamente los profesionales independientes están usando LinkedIn, sino también los dependientes, porque les dio la oportunidad de tener ese trabajito al costado, de sacar un emprendimiento, como tú dices, de chalinas. Entonces, ahí lo que yo trataría de comunicar es, ok, ¿de dónde nació esta idea? ¿Por qué estás haciendo las chalinas? ¿A quién quieres ayudar? ¿Qué has aprendido en tu primera semana de ventas? Entonces, ese tipo de cosas logran empatizar con otras personas que tienen este miedo de no emprender por la clásica que pensamos de, oye, no, si se enteran que tengo un emprendimiento, tal vez me botan del trabajo, ¿no? Entonces, la idea es poder diversificar estos temas y aportar valor. O sea, la mejor regla de oro de LinkedIn es aportar y aportar valor.
Ahora que dices eso, también otro temor que hay, o okay, que he notado también en esta red, es que como lo encasillamos con que es una red súper profesional, por Sí. ejemplo, justo este caso que decíamos, mira, eres una profesional, pero tienes un emprendimiento. A veces tenemos el temor de decir, oye, ¿será que pongo en LinkedIn mi emprendimiento? Porque ¿cómo me van a juzgar? ¿Qué van a decir? ¿Cómo van a relacionar que yo soy, no sé, periodista, pero también tejo chalinas? ¿Crees que deberíamos romper ese paradigma y sí mostrar los dos lados, las dos versiones profesionales con un contenido de valor? Yo creo que va a depender únicamente de tu objetivo, porque, por ejemplo, he tenido clientes que trabajan en grandes consultoras y cuando ellos sacan de repente algunos emprendimientos, no quieren publicarlos porque es una regla dentro de su empresa. Entonces, si tu objetivo, por ejemplo, es demostrar que con tu emprendimiento tienes perseverancia y constancia para que te contraten en unas prácticas, perfecto. Si quieres demostrar que estás creciendo un emprendimiento porque tu meta es el próximo año dejar tu trabajo corporativo y pasar el emprendimiento, genial. Pero si tu plan de largo plazo o tu plan de larga vida eras quedarte en esa consultora, en ese caso no te recomendaría tanto que sí lo publiques. Entonces va a depender primero del objetivo que desee el profesional, porque la idea no es empezar a publicar y a disparar por todos lados, ¿no? Nosotros tenemos que definir cómo es que queremos que nos vean. Si no lo definimos nosotros, probablemente el resto lo haga. Sí, ahora ya hemos estado hablando sí de emprendimientos, pero también está el otro sector de profesionales, incluso profesionales que ahorita están sin trabajo, que incluso son freelance o prefieren trabajar como freelance. Y todavía siento que, aunque deberíamos, hay mucha gente que no entiende el potencial que tiene LinkedIn, ¿no? Y que, por ejemplo, la persona cuando te va a buscar o te va a contratar, lo que hace es buscar en Google tu nombre, pero esperando que le salga tu perfil de LinkedIn, ¿no? Entonces, Claro. ¿puedes hablar justamente de la importancia que ha tomado esta red social en los últimos años, para ayudarte en tu crecimiento profesional? Claro, o sea, de hecho, algo que cambió muchísimo cómo venía jugándose este juego infinito de posicionamiento es el tema de la pandemia. O sea, dejamos de existir en este plano físico, dejamos de tomar el café con nuestro jefe o de tener el almuerzo de networking, a estar encerrados en las cuatro paredes de nuestro escritorio y decir, ok, ¿ahora qué hago, no? Entonces, es esta puerta digital la que se abre para poder posicionar nuestros atributos y las personas que no tenían esto se encuentran perdidos y dicen, ¿qué publico? ¿Qué no sé qué? Y están todos acelerados de poder entrar sí o sí, ¿no? Entonces, ahí un consejo que yo siempre doy es que en realidad la marca personal debe ser como respirar. O sea, así tú hayas conseguido un trabajo, porque también es este mito de que la gente usa su marca personal únicamente para conseguir chamba. Y no es así. O sea, a pesar de que tú consigas esa chamba, la marca personal te va a permitir obtener reconocimiento. Y no solamente externo, sino también interno dentro de tu compañía. He tenido clientes que, no sé, trabajan en una transnacional y conocieron al gerente de Estados Unidos y luego se pasaron a la misma empresa, pero en Estados Unidos. Entonces, también te da un crecimiento interno. Entonces, quitemos también ese mito de nuestra cabecita. Sí, definitivamente creo que ahorita bueno, como hemos ido hablando, es un espacio para conocer a muchísimas personas relacionadas en el tema profesional, para darte a conocer. Yo incluso creo que así probablemente no estés buscando trabajo, pero puede llegarte la oportunidad si sabes manejar tu LinkedIn, ¿no? Y esa parte quiero pasar. ¿Cómo manejarlo? A veces solo tenemos el perfil con, bueno, ¿dónde trabajo? ¿Qué hago? Mi descripción de en qué soy especialista, pero ahí lo dejo. O sea, ¿qué recomiendas tú que debemos hacer para mantener activo y mantenernos activos dentro de esta red? Yo tengo un journey que a mí me encanta mencionarlo. O sea, antes de pasar al perfil, que sí es una parte fundamental, primero debemos hacer una introspección. O sea, eres un profesional, no sé, que trabaja en el rubro de periodismo, que tiene tales atributos, tales debilidades. Entonces, yo tengo que hacer este análisis de introspección y decidir por qué quiero que me conozcan. Entonces, yo ya puedo sacar mis mensajes clave, ¿no? Si te cuento en mi caso como profesional, yo decidí que me conozcan por reputación digital, por emprendimiento y por startupera. Entonces, tenía mis mensajes clave y con esas tres cositas dije, ok, entonces ahora voy a coger esos tres mensajes clave y los voy a pasar a mi perfil de LinkedIn, que es el segundo paso. Entonces, ¿por qué es tan importante el perfil de LinkedIn? Porque ahorita, como te dije, se acabó la conversación de pasillo.
la gente te va a buscar en internet. Y si tu perfil no tiene los argumentos de autoridad suficientes, lo primero que van a hacer es desechar tu perfil y decir, me voy con la siguiente emprendedora o me voy con el siguiente especialista. Ahí cuéntame, me vas a interrumpir, dime. Quería que nos digas justamente cuando dices no tienes los argumentos suficientes, es saber cómo demostrar esos argumentos en tu perfil, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ahora yo no puedo concebir que haya un perfil sin foto de perfil ni sin foto de portada. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene 13 milisegundos de atención. Si lo pasamos a ver un perfil de LinkedIn, nos quedamos viendo la portada y la foto. Entonces, si la foto no es approachable, si la foto no es la típica foto que apareces con cara de pocos amigos en tu DNI, no me va a dar ganas de decir, oye, quiero entablar una conversación con este profesional. O tal vez en la foto de portada tiene una foto de, no sé, el castillo de Disney, que no tiene nada que ver con lo que hacen ahorita, ¿no? Entonces, el primer impacto no te deja nada claro. Entonces, aprovechar estos espacios es un must para poder ser reconocidos desde el número uno, ¿no? Hay un libro que yo siempre recomiendo mucho que se llama Piensa rápido, piensa despacio, de Daniel Kahneman. De hecho, tiene un Nobel el señor. Y dice que tenemos que hablarle al cerebro rápido. O sea, si yo no soy clara en el primer intento, si yo no hablo con las palabras adecuadas, la gente no me va a entender. Entonces, si queremos transmitir un mensaje, tenemos que asegurarnos también de estas formas. Claro, sí. Y eso que te consultaba también de, más allá de trabajar el perfil, ¿cómo interactúo, no? O sea, ¿publico, qué comparto, reacciono, cómo hago, no? Porque era lo que te decía, que a veces nos conformamos. Bueno, ya tenemos mi perfil, entro de vez en cuando, veo, claro, pero no hago nada más, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto nos ayuda eso? Ah, de hecho, el perfil es ese segundo pasito, pero en realidad el tercer paso de posicionamiento y networking es clave. ¿Y cómo lo vas a hacer? Estando, apareciendo en el feed de tus contactos. Algo que me gusta mucho de LinkedIn es que es una de las pocas redes sociales que todavía sigue teniendo un algoritmo orgánico. ¿Qué significa esto? Que tiene la posibilidad de un posteo tuyo, una publicación tuya, tiene la posibilidad de viralizarse sin que tú metas pauta. De hecho, en perfiles personales tú no puedes meter dinero o publicidad. Entonces, aprovechando ese algoritmo, la publicación de contenido nos va a permitir que nuestro perfil se visibilice. Entonces, si yo publico de manera constante, la gente va a empezar a recordar quién soy yo y de qué temas hablo, ¿no? Y no solamente las publicaciones, ojo, los que todavía tengan miedo ahí de publicar, todo lo que likean o todo lo que comentan también aparece. Entonces, hay que tener cuidado porque, de hecho, me pasó con un gerente que likeó algo que no debía likear y pasó que le empezaron a decir, oye, el gerente tal ha likeado este tipo de contenido, no puede ser, que no sé qué. Entonces, ojo, tengan mucho cuidado con eso también. Sí, LinkedIn sigue mostrándote todo lo que haces. Exacto. Perfecto. Yo quisiera ya un poco para cerrar, porque el tiempo la verdad es que se me ha pasado rapidísimo, Gabriela, es que puntualicemos justamente tres beneficios que tú crees que definitivamente porque sí o sí tienen que estar los emprendedores, y si nos puedes dar algún tipo de recomendación, igual así como que infalible, que deben hacer a los que recién están por iniciar en esta red social. Ok, entonces vamos con los beneficios. El primer beneficio, y creo que es uno de los más grandes, es el beneficio de la credibilidad. A pesar de que tú no hayas construido esta gigante empresa o que no hayas conseguido este puesto de tus sueños, tú ya puedes ir comunicando quién eres y qué es lo que haces o qué es lo que sabes. Entonces, la credibilidad es un gran beneficio. En segundo lugar, estamos hablando también de que puede monetizarse. Me acuerdo que al inicio yo decía, ok, yo voy a empezar a vender reputación, pero nadie me va a creer si es que yo no la tengo, ¿no? Entonces, en el camino de yo crear mi reputación, empecé con todos los sub y bajas y empezaron muchas personas a pedirme servicios que yo ni siquiera tenía listos. Entonces, pude palpar el beneficio de la monetización sin haberlo, o sea, previsto, ¿no? Entonces, podemos de esa credibilidad sacar una monetización interesante. Y el tercer beneficio que es indiscutible es el tema del networking. He tenido clientes que trabajan 10 años en una industria y que empiezan a publicar sobre el tema que les apasione y 6 meses después tienen una oferta de trabajo en ese tema que les apasione y que pueden dar un giro a su carrera. ¿Cómo? Simplemente haciendo el networking necesario con las personas que les interesan el mismo tema que a ti. Entonces, esos tres beneficios creo que son increíbles y que deberíamos empezar de una vez. Y a nivel de consejo, yo siempre digo esta partecita de
la marca personal nunca debe parar. Tú la puedes actualizar. Por ejemplo, la Gabriela que yo con la que estoy hablando ahorita, a los 15 años no es la Gabriela de hoy. Entonces, tú puedes ir actualizando tu personalidad, pero lo importante es que tú puedas gestionar actividades para comunicarlas al mundo. Si nosotros no gestionamos esas actividades, es lo mismo que nada. O sea, la gente no lo va a poder palpar o no lo va a poder revisar. Sí, mira, ahorita que estábamos aquí, ya sé que estábamos cerrando, pero se me ocurrió una pregunta y es que a veces las personas dicen, es cómo construir una red de contactos en LinkedIn y no sé si tienes como alguna sugerencia justamente para eso, para que tú vayas construyendo la red de contactos que realmente, o con la que realmente quieres conectar, ¿no? Lo más importante es ser genuinos ahí. Yo la verdad que conozco dos estrategias de crecimiento. La primera es no tener tanto filtro al aceptar personas que te agregan. O sea, ¿por qué? Porque como les comenté, el algoritmo de LinkedIn funciona por anillos. Entonces, si yo acepto a alguien, tal vez mi cliente ideal está en su red de contactos. Entonces, esa es una opción. La otra opción es ser un poquito más prejuiciosos con quién aceptamos y solamente cerrarlo a nuestro rubro, lo cual sí, te va a tener la posibilidad de tener contactos de calidad, pero si es que tu objetivo es vender o llegar a más clientes, no te la recomiendo tanto. Entonces, más allá de eso, si tú identificaste a alguien con el que quieres conectar, el mejor consejo es que seas genuino. ¿Qué significa esto? Que yo me dé el trabajo de investigar quién es la persona que tengo enfrente, si es que tiene algún contenido que me parezca interesante y poder escribirle, decirle. Por ejemplo, me pasó con el director de la aceleradora en la que estoy ahora. Leí un artículo de él y le dije, oye, José, me encantó esta parte, me podría tomar un café de 15 minutos contigo porque quiero hablar acerca de esto. Y me contestó a la media hora y entablamos una conversación. Entonces, el interés genuino y sobre todo el respeto te va a ayudar a generar una red de contactos súper, súper potente. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por todos los consejos. La verdad es que yo soy fan de LinkedIn. Y bueno, la verdad es que creo que has dejado unos súper consejos y las personas que han interactuado también por ahí, Evelyn Villanueva dice que no sabía utilizarlo. Así que espero que ya ahora con todas las recomendaciones que nos deja Gabriela puedas poner en práctica estos consejos. Para nosotros ha sido Total. un súper gusto contar contigo esta tarde. Esperamos tener muchísimo más contenido de tu parte para todos nuestros seguidores. Así que seguramente nos vamos a estar contactando muy pronto. Feliz, feliz. Igual si ustedes quieren seguir viendo más contenido como este, pueden seguirme en mis redes profesionales. Estoy como Gaps de Negri y mi empresa que se llama Brandtech, con la que también otorgamos servicios de consultoría para reputación digital en profesionales. Entonces, feliz y dispuesta para ayudarlos. Muchas más gracias también, Gabriela, por la invitación. Espero se repita pronto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Dale, que estén súper bien. Feliz jueves. Chao.